Inmerso en un final de liga previsiblemente agónico... ...a falta de cuatro jornadas... ...el centrocampista sevillano del Club Deportivo San Roque... ...del EP Kevin Bautista... ...pasó este lunes por el plató de Foro Deportivo... ...tras la última derrota en la casa del líder. Tenemos cuatro finales por delante... ...dos partidos en casa con, con rivales de abajo... ...y dos partidos fuera, tanto Ucán como, como Orihuela... ...pero nosotros el equipo solo piensa en ganar... ...la primera final este domingo... ...el equipo sigue confiando... Al final hoy un día jodido tras la derrota de ayer, pero bueno, ya el miércoles volveremos a los entrenamientos, volveremos a confiar porque el equipo, como he dicho, el equipo sigue confiando y e a intentar ganar la primera final domingo en casa con nuestra gente. El futbolista urinero lo tiene claro, hay que pronunciarse con más fuerza que nunca sobre el terreno de juego, aprovechando la gran baza de jugar en el ciudad del EP el próximo domingo. Hay poco que hablar y mucho que demostrar. Y... Tenemos la oportunidad muy bonita el domingo de, de ganar, meternos otra vez en la pelea y depender de nosotros mismos. En relación a asuntos ajenos al fútbol y que puedan afectar a los jugadores, como es el tema económico dentro del club, Bautista admite que es algo que está presente, pero que ellos se tienen que dedicar a lo suyo, a ganar los partidos que quedan. Al final es algo que siempre está ahí: o no cobrar, cobrar, pero bueno, al final yo creo que aparte. De eso, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar fútbol y cada entrenamiento, darlo todo, cuidarnos para llegar domingo de la mejor manera posible. En definitiva, el sevillano confía en el equipo, dejando claro que la salvación depende de ellos mismos. De conseguir la victoria el fin de semana ante Vélez, sí o sí. Y esto es lo bueno del fútbol: que el domingo tenés otra oportunidad. El miércoles vuelve a entrenar. Mentalizarte que el domingo tienes que ganar, no pensar en las cuatro finales que te quedan, pensar en la primera final que tenemos este domingo frente a un rival directo y que tenemos que ganar, no queda otra. ¿Bastaría con ganar, o sea, habría que ganarlo todo o bastaría con ganar dos o tres partidos? Depende también Depende. de los resultados de, de los otros equipos, pero bueno, al final nosotros tenemos que mirar nuestro partido, ganar nosotros y sabemos que si nosotros ganamos vamos a depender de nosotros para conseguir la salvación cuatro finales y la presión es máxima para el san roque sabiendo que todo pasa por sacar los tres puntos algo que de no lograrse el próximo domingo dejaría muy tocados a los de pavón de ahí que el club haga un llamamiento en masa a sus aficionados para que acudan al estadio el fin de semana en un todo o nada para el conjunto lepero que aguarda con fe y sufrimiento este último tramo de liga